El presidente del Gobierno ha pasado parte de sus vacaciones en Canarias y se ha reunido con el jefe del Gobierno Autonómico de Canarias. Ahora, dos semanas después, el jefe del Gobierno Canario se plantea llevar a los tribunales al Gobierno Central. Se puede deducir que la reunión que mantuvieron Pedro Sánchez y Fernando Clavijo no fue muy fructífera y desde aquel día el discurso de Moncloa es que la culpa de lo que ocurre es del PP por no haber votado la ley que Moncloa pretendió aprobar en el Congreso sin negociar ninguno de sus puntos con la oposición. Sánchez ha viajado a tres países africanos de donde parten los cayucos hacia Canarias. Y allí ha retocado su discurso al decir que la inmigración no es un problema, pero que sí implica ciertos problemas. Pero ese reconocimiento no ha supuesto por ahora nuevas medidas que alivien la situación de las islas y de Ceuta, donde las circunstancias son similares. No es este un asunto fácil de gestionar, es una evidencia, pero la inacción lo complica aún más.